Hello, hello. Good evening. Good evening, class. How are you doing? How is everything? Are you guys doing Night, okay? teacher. Hey, good evening. How are you doing? I am fine, thank you. And Oh, you? nice to hear that. I'm doing really good. Thank you so much for asking. I'm really happy to see you guys connected. Okay, so give me Okay. just a second. I'm just getting ready. Okay, so let's see how many are connected. Let's see, we are Okay. 14. That's nice. 14 students connected. Let's see, we're gonna wait maybe a couple of seconds more, maybe less than a minute, so we can get started. Okay, so welcome, Carlos. Welcome, Karen. Welcome, JC, Juan Carlos, Maribel. Welcome, Abigail, too. And we have Rascu, Melissa, Johnny. Welcome, welcome. This is your first day of class, and it's going to be for me a pleasure to help you guys out with this awesome experience of learning the language. Okay, bienvenidos todos, chicos. Bienvenidos. We're going to start in a minute. Okay, so we have 16 students connected. Okay. See, I believe you guys are ready to start, right? So let's see. Claudia is also here. Thank you so much for joining in, and I appreciate it. Okay. Let's see. I want to make sure you guys listen to me clearly. Please, let's do a very quick exercise. Send me on the chat just a word. Say hi, say good evening, just on the chat. Mándeme en el chat un hello. I wanna, si me escucha y escucha bien, mande un hello. If you listen to me clearly, send on the meeting chat, hello, teacher. I wanna see and I wanna hear if you guys, listen to me clearly, please. Thank you so much, Sara. Thank you, appreciate it. Hello, Juan Carlos. Hello, Alessandro. Hello, Valeria. Cool, thank you. Sarah, hello. I have more hellos here. Maribel, Melissa, Johnny, thank you. Appreciate it. Let's see, that's cool. Who else is here? Let's see. Carlos Ernesto. Nice. Hello, Carlos. Okay, so I think we're ready to start. I appreciate that. Let's see. How are you doing? ¿Cómo se siente? How do you feel? Me gustaría saber de ustedes, la verdad, si es la primera vez que van a aprender el idioma, si ya saben, y que me digan, dicho no lo entiendo, explíquenos. Mi misión como facilitador es esa, que ustedes se sientan cómodos y yo pueda acompañarles en el proceso, sin que si se van quedando perdidos y no me dicen nada, entonces habré fracasado como facilitador, ¿verdad? Quiero que ustedes se sientan cómodos y me digan, explico otra vez, ¿okay? Y si algunos ya tienen un conocimiento previo o ya o primera vez que comienzan a estudiar, la verdad que no sé, ya me van a contar, que tengan la confianza, confianza de abrirse y para que podamos aprender juntos, ¿okay? Mi nombre es Armando, ahí lo están viendo, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y pues, de mi experiencia en el idioma la pongo a su disposición y puede, para apoyarles en lo que sea posible, ¿okay? Así que vamos a iniciar con algunas cosas generales y pues permítame, aquí está. Creo que levántenme la mano los que ya han recibido inglés previamente. Voy a dejar de comprobar, voy a dejar así, así nos vamos a ver todos. Yo voy a estar. Yo honestamente no sé si es primera vez que van a aprender inglés, ya saben, entonces yo voy a estar alternando Spanglish, okay, Spanglish, so this is clear. Pero ustedes me dicen, no, español, yo voy a mantenerme only English, okay, so you practice more, okay. Entonces, hoy sí, raise your hand, levanten la mano los que ya tienen un conocimiento previo del idioma, porque entiendo que ese es principiante 1, ¿verdad? Melissa, sí, solo Melissa. Valeria, el Carlos, muy bien, ya son tres. Ya tienen conocimiento previo del idioma, ¿ok? ¿Y los demás? Vale, tres personas ya han estudiado inglés, los demás, primera vez que van a estudiar inglés.
Sí. Yes. First time. Okay. If it is the first time, no worries. Si es la primera vez, no se preocupe. Quiero que en serio pregunten, porque yo les aseguro que si se ponen las pilas, este proceso va a funcionar, pero requiere de mucha disciplina, el compromiso, ¿sí? Y pues yo tengo la confianza de que así como ustedes todos pasamos ahí, ¿verdad? Que yo sabía hacer por lo menos hello, good evening, buenas noches. Ya si veía a alguien por ahí, quería decirle hello, how are you? Ya, pues eso, ya algo. Dice que ya nosotros traemos esa parte de que podemos hablarle unas cositas, porque estamos influenciados por el, que sea tenemos un primo lejano que de repente ya nos dice, hey, what's up? Y ahí, ¿qué quiso decir, bro, what's up? Y entonces ya uno como, ¿qué onda? Vaya, sí, ahí no, ya me la aprendí. Entonces ya puedo, por lo general, los chicos dicen, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ya puedo hasta el 10, ya puedo algo. Entonces no sé cuál sea el caso, pero sí lo que sí sé es de que tenemos que ponernos las pilas. Así que, bueno, vamos a iniciar entonces. Ya veo las cámaras encendidas. Miren, aunque andan cansaditos, pero es una manera de estar presente. Clase es tener encendidas las cámaras. Si no, van a estar ahí quizás con los pies arriba del sofá y playing. Y yo, se durmió, ¿verdad? Pero si está ahí con la cámara encendida, sabe que lo podemos estar viendo. Y eso lo obliga. Estar, yo creo que si, no, si se ponen cómodos, se van a dormir. Solo es una hora, así que por favor, necesito que alguien me ayude, que levante la mano y que me lea la primer presentación que está ahí, para recordatorio, para... Gracias, Valeria. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Gracias. ¿Alguien más con el segundo aire? Yo lo voy a leer. Gracias. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Okay, gracias. Así que si te dice Valeria, dice, hoy me termino el módulo en la noche, pues también se puede. Sí, ahí no va esperando después. Puede ir preguntando, se puede. Pues, lo importante, fíjense que en lo personal les recomiendo que, va, yo no sé cómo ustedes se motivan, pero yo que ustedes me compro un cuadernito nuevo, hasta le pongo mi nombre ahí bonito, con letras bonitas, colores, y me compro unos marcadores, me voy a Dollarcito y busco algunos stickers y empiezo a trabajar, porque la automotivación es importante, pero ustedes arrancan una página de la que otro botada ahí por debajo de su cama y o sea, un cuaderno viejo, créanme que ni ganas le va a ir a verlo. Digo eso por experiencia previa, que de repente, pues ahí yo les digo, vaya, vamos a estudiar tal tema, y algunos ni saben dónde anotaron el tema. Entonces, es importante que ustedes organizarse, dejen un espacio en su sala, en su lugar donde de habitación, para que se ordenado sus cosas y eso le ayude a sentirse mejor, porque de repente voy a estudiar, pero saben dónde dejé mi manual, ¿verdad? Y ya, entonces eso nos desmotiva. Así que vayan anotando todo y preguntando todo. Eso es importante. Cuando comenzamos algo, tenemos que hacernos ese hábito. Creo que todos comenzamos con hábitos en 21 días, ¿verdad? Ya una vez agarremos el hilo, pues, como cuando nos levantamos, vamos a hacer ejercicio, ¿verdad? Llueve, ya no me quiero levantar, ¿verdad? Porque me dio pereza. Entonces, eso es, les cuento esto. Y eso no es una clase motivacional, solo es la primera vez que lo vamos a hacer. Por lo tanto, diciéndoles todo esto. Cuando ustedes quieren aprender algo, tienen que esforzarse para ello. Tienen que ponerse las pilas, a echarle ganas. Pero lo quiero decirles esto. El inglés clase es una habilidad. Una habilidad como aprender a tocar la guitarra. Así. Si quiere hablar inglés, quiere tocar la guitarra, ¿qué tiene que hacer? Darle la vida. Practicarla. Si no, hasta que ya los dedos, hasta de vez en cuando está apagada la luz y ustedes saben de poner los dedos ya. Ya la aprendió, así es el inglés, es una habilidad, significa que el inglés, si es una habilidad, la podemos desarrollar todos. Así que les dejo eso para que lo recuerden, porque si ustedes dicen, ah, pero es que, no, hombre, yo, vaya, a mí no se me da, entonces ya va, lleva un porcentaje negativo y eso le va a afectar. Piense positivo que lleva un porcentaje ganado, si va pensando positivamente. Lo digo para los que apenas comienzan, porque todos comenzamos, pasamos por ahí. Dice un punto, buenas noches.
¿De qué haremos? No, es solo es una sugerencia lo que estoy diciendo, ¿sí? No es que van a mandar carátulas ni nada, no, solo es una sugerencia. Pero no se malentienda lo que estoy mencionando, es para, yo decía, para que se motive. Yo, de repente, pues a mí me gustaba pegar así en mi pared ahí la lista de verbos, me la puedo aprender esta semana, decía, esto voy a grabar un audio, voy a grabar un video, cosas que nos motiven, ¿sí? Para que nos incentivemos. Sigamos, sigamos. Los otros dos puntos, todas las tareas, los temas ya cubiertos tienen que ser completados cada viernes a medianoche, ya que se mandan reportes en la plataforma, métanse y ahí van viendo los contenidos, van a ir avanzando, hay preguntas, hay que responder y si aparece una pregunta en un foro, ustedes contéstenla. Y material de apoyo, en su momento, pues si ustedes consideran, tienen dudas de algún tema, pues yo le puedo mandar también a través de WhatsApp si es necesario. Okay, para ir compartiendo. Dígame, Melissa. Disculpe, yo intenté meterme en la plataforma y me parecía que no estaba inscrita a ningún curso y ya no pude como solventar el hecho que pueda haber el material en la plataforma. Vaya, Entonces, ese caso lo vamos a reportar, Melissa. En el grupo donde estamos, usted escribe ahí para que yo lo reporte, aunque ahí tenemos nosotros soporte técnico agregado. Así que si usted gusta, pone su caso ahí y si no le dan seguimiento, yo también soy un grupo de facilitadores donde puedo reportar también su caso. Oye, así listo, que está bien. Solo confirmando, ¿verdad que es en la plataforma de inglés corporativo? sí, inglés corporativo, esa es la Ah, listo, está plataforma. bien. Sí, Gracias. bueno, excelente. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Yo Dele. tengo una preguntita. ¿Sí? Quisiera saber si en la misma línea, ¿verdad?, de la compañera, cuando yo intenté meterme a la plataforma, me dice que no había todavía nada publicado. ¿Es así o solo es que yo tenga problemas con la plataforma? Le aparecían las secciones ya, le aparecía sección 1, la sección 2, no le aparecía nada. No, no aparecía nada. Ah, bueno. Decía, aún no hay nada publicado. Ah, pues entonces sí es un problema que tenemos que solventar. De hecho, pues a mí me asignaron también a la misma plataforma y me parecía así también. Después ya reporté, ya me cargaron los cursos a mi correo, porque tenía que estar vinculado también. Así que para esos casos que me están mencionando, nos mandan al grupo para de un solo escalarlos hoy en la noche y ya mañana tengan su material. Alguien más iba a preguntar, Telmi, no sé, Isel, creo que. Buenas noches. Ajá. Yo quería consultar sobre el inglés corporativo. Dijeron que habían enviado un enlace donde había que registrarse y cuando yo ingresé mi correo y la contraseña que nos habían dado por medio de un link, no me agarraba. No sé qué puedo hacer. O sea, como que yo no estoy registrada en inglés corporativo. Ah, vaya, vaya, está bien. Entonces, sí, ahí mandaron un link y muchos respondieron. Que ya habían activado las cuentas, ¿verdad? Entonces, así que eso es lo que tendrían que hacer todos, el hecho de ingresar su información. Entonces, los casos que me están dando, le voy a apreciar mucho de que me escriban al grupo ahí su nombre y pongan la situación que se ha presentado y automáticamente nos van a ayudar. Ahí tenemos a una persona de soporte técnico que nos va a ayudar. Todo problema de acceso, ellos lo ven y ya le ayudan a que tengan la información usted, ¿ok? Pero sí asegúrense de estar en el grupo de WhatsApp correcto, ¿verdad? Que tiene, dice P101 de 8 a 9, ahí tiene que estar usted. Sí, si está ahí, pues ahí mande la información. ¿Qué otras preguntas tienen? Creo que son varios de problemas de acceso de plataforma. Yo creo que Manuel también tiene un problema. Hola, teacher, buenas noches. Hola. Y al igual, buenas noches, compañero. Sí, yo tuve el mismo problema con mi, como dicen ahí los compañeros, ¿verdad? Pero por ahí me comentaron, ¿verdad? De lo mismo de, porque me comuniqué con dos agentes, ¿verdad? De que siempre están pendientes de uno. Y me dicen ellos de que se van a dar acceso a lo que es ya la plataforma directa entre mañana o miércoles. Algo así fue lo que me comentaron, para poder ingresar a la plataforma. De hecho, eso fue lo que me comentaron. Y creo que en un enunciado, en un apartado del correo, creo que la misma información, solo que yo no la había visto, ¿verdad? Porque a mí igual me parecía, al principio no me agarraba,
me mandaba a cambiar la contraseña, y lo intenté con la primera contraseña. Cuando ya lo hice con la contraseña del 1 al 8, ahí sí me la agarró. Y pues al igual, ¿verdad? Yo me afligí porque no me salía eso, pero sí, eso yo creo que hasta el día miércoles creo que vamos a tener como acceso, creo yo. Eso fue lo que Entonces, me comentaron. bueno, entonces qué bueno si esa información a mí no me la habían dado, pero si ustedes le dijeron eso, pero de todas maneras yo siempre quiero que me manden los nombres para asegurar que los reportamos y ahí nos van a aclarar ellos esas dudas, ¿ok? Gracias, Giselle, por su aporte. La verdad que la activación quizás es lo que está demorando un poco, A ¿verdad? la orden. Bueno, gracias. Juan Carlos, sí. Sí, yo tengo la misma cosa, solo que yo sí lo he reportado con dos personas de soporte técnico, pero todavía no, o lo acabo de revisar y no está resuelto aún, ¿verdad? Vaya, yo ahora le voy a mandar el manual al grupo. Le voy a descargar el manual, se lo voy a mandar porque ahí está el manual también para que lo vayan revisando. Pero lo importante es que se complete en la plataforma, eso es lo importante. Y pues vamos a trabajar en el acceso porque ese es su material, eso es importantísimo. Oye, entonces me mandan entonces su información y yo lo estaría enviando. Aunque ahí tenemos ya nuestro soporte técnico en el grupo. También yo le voy a escribir al privado para que ya vea los casos hoy. Así vamos a poder continuar. ¿Ok? Entonces, problemas de Okay. material y acceso los vamos a dejar. Que ustedes me mandan la información y lo reportamos de un solo en el grupo al soporte técnico. Y si nos dicen lo que nos dijo Giselle, pues solo habría que esperar un par de minutitos, un par de días, perdón. Y ya estaríamos todos en la misma página. Entonces, esta es la información general. Aparte de esto, tenemos 4 semanas. Vamos a llegar ahí por el 14 de diciembre. En las 4 semanas que faltan, en esta semana tenemos que cubrir sección 1 y 2, así que les pido que ustedes también ahí vayan pendiente de las secciones. Vamos a cubrir las 2 secciones. En la semana 2 tenemos sección 3 y también hay un examen medio que hay que tomar. Y aquí está la división. Si usted quiere, pues vamos a estarle recordando en el WhatsApp, pero si usted quiere tener sus apuntes, lo que estamos diciendo para sentirnos organizados, puede tomar una captura a esto y así debe irlo trabajando. Esto no significa que vaya, es mandatorio, ¿verdad? Que digamos, si yo me atrasé esta semana, digamos, si es miércoles y no he hecho nada en la sección. Ahí por jueves ya me toca que desvelarme para completarlo, pero lo ideal sería que cada noche vaya completando todo. Y lo que sí no se le recomienda es que vaya atrasado. Digamos, ya estamos todos hablando de sección 3 y usted apenas va ahí por la mitad de la sección 2, ¿verdad? Y entonces eso que ese tiempo atrasado le va a afectar. Así que yo preferiría que vayan adelantado para que de esta manera tengan preguntas, ¿verdad? Mire, ¿y por qué ahí decía esto? ¿Por qué? Yo con gusto voy a detenerme y le voy a explicar. Oye, that's my mission as a facilitator. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? La asistencia al 100% sería ideal, pero si no, un 80%. Trate de estar a tiempo, conectado. Yo llego siempre 1 minuto o 2 minutos tarde porque yo termino de un grupo anterior, vengo a ustedes. Por eso es que van a ver que hay un pequeño desfase. No puedo hacer 1 minuto antes, pero usted puede llegar a 1 minuto antes y creo que no habrá problema, ¿okay? Por su tiempo, son 60 minutos cada día, de lunes a jueves. Y ahí le dice que para obtener su diploma debe de trabajar en todos los ejercicios, ¿verdad? Yo considero que el diploma es importante, pero es más importante que usted hable el idioma, que se defienda. Entonces, lo último. Si puede usar el botón de silencio para no interrumpir cuando no esté participando, se le recomienda que lo haga así. La cámara encendida todo el tiempo, ¿verdad? Ya dijimos que si no la tiene encendida, pues quizás ahí es en otra cosa y eso no le hace que esté aquí tiempo así como presente, ¿verdad? En el momento. Melissa. Yo le había comentado a otro de los asesores que la cámara de mi computadora no funcionaba y me comentó que con mi asistencia y participación, ya sea por audio o en chat, estaba bien. No sé si hay algún inconveniente el hecho de que no tenga la cámara encendida, porque pues Sí. no me funciona. Si ya lo reportó y están al tanto, en el caso del soporte Sí. técnico, que es coordinación y mi persona, ya tenemos
Vamos a reportarlo a Instafor si es necesario, con quien sea necesario para que no haya problema. Oye, así que si alguno más le podría hacer que le suceda, que de repente la cámara no funciona, le falla, se ve así como blurry o empañado, no sé cómo se, o manchado, no sé, de repente salimos todos cortados, se entiende, ¿verdad? Y si en dado caso consigue una, pues ya se le pide que también sea honesto y diga, tengo buena cámara, la voy a utilizar. Y también fíjese que nos obliga de cierta manera a estar escuchando y presente. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo qué está haciendo Yesenia, qué hace Abigail, qué hace Oscar, aquí lo estoy monitoreando. Tengo una pantalla aquí a la par mía, le conecto ahí, y lo estoy viendo a todo. Tengo que América lo que está haciendo, me aparecen todos aquí, si no, de repente pues, está durmiendo quizás Oscar, ¿verdad? Y ahí está Oscar viéndome, ¿entiendes? Entonces es importante que usted lo tenga encendido. Solo es una hora. Saben que ya llevamos, miren, ¿cuánto? Ya llevamos casi 20 minutos, solo en indicaciones, pero el primer día, así que es ok. Así que es importante eso. Quiero ver, hay un mensajito, a ver. Dice, buenas noches, por el momento no puedo ver mi cámara, reina, está bien. Y por ahí, problema. Entonces el respeto, clase, respeto. A levantar la mano como lo han estado haciendo para participar. Eso es importante, ¿ok? Y no tener miedo. No tengan miedo, por favor, porque la verdad es que a veces por el miedo no soltamos ni decimos las cosas y a veces era lo que están pensando en las respuestas, pero porque por miedo no lo dijo y alguien más lo dijo, yo no lo había pensado, ¿sí? Pero ya, ¿para qué, verdad? Así que quitémonos ese miedo. Y cuesta, cuesta, les digo porque pero es cuestión de hacerse ese hábito. Bueno, hasta aquí las indicaciones. Quiero comenzar con una actividad bien básica, porque quiero conocerle un poquito más. Si gusta, vamos a hacerla en inglés. Yo le voy a decir qué van a ir diciendo, para que ya vayamos calentando motor. Entonces, se van a presentar. Se van a presentar en inglés. Yo le voy a decir, tranquilo, que eso no es. No es chino, el chino sí ni sabe, este es inglés, es más fácil. Entonces, el chino de repente aparece, hay un montón de iconos que ni sabemos qué significa. Le voy a mostrar un ejemplo, lo que quiero que haga, y le van a cambiar valores a ustedes, le van a poner sus datos y me lo van a, y lo vamos a, lo van a tratar de decir. Okay. Entonces, la indicación dice de la siguiente manera: van a tomar take turns introducing yourself to get to know a little bit about each other. Es así. Tome turnos para presentarse, para conocernos un poquito más. Eso significa lo que está viendo ahí. Take turns introducing yourself to get to know a little bit about each other. Esa es la actividad que vamos a hacer. Entonces, no hay problema, no hay problema, Dalila. Entonces, vamos a hacer esa actividad de la siguiente manera. Aquí está mi ejemplo. Yo he puesto información bien básica. Lo que esté en rojo, usted lo puede cambiar. Primero comienza diciendo, hi, everyone. Escuche, hi, everyone. Hola a todos. Hi, everyone. My name is, mi nombre es. O sea, escribe ahí, Jency. María, Esmeralda, Maribela, y usted ahí ve su nombre, ¿verdad? No, ponerle que se llama Armando, ese es mi nombre. Y luego, I am, yo, y luego iba a la edad, ahí pone su número. Si no sabe cómo es su número, lo puede investigar ahorita o lo puede, o me lo pregunta. Y luego, I live in, donde vive, ¿verdad? Puede ser el departamento o el municipio o la ciudad o lo quiera mencionar. Y luego le he puesto, my favorite color is blue. Ahí yo le he puesto que mi color favorito es azul. Me encanta la sandía. I love watermelon. Y eso en rojo y es información que la tienen que cambiar, pero le he puesto así en rojo. Lo del nombre, ahí lo cambian, ¿verdad? Pero lo puse en rojo. Luego el año, el lugar. Y yo le he puesto aquí que es Abazón. Eso ya es información muy mía. Y luego, my hobbies are. My hobbies es la última parte, significa mis pasatiempos son. Entonces, ahí podemos poner un pasatiempo: leer, reading, listen to music, no sé cuáles sean sus pasatiempos. ¿Okay? Entonces, me gustaría que tomen captura de esto y empiecen a trabajar en su cuaderno su propia información. Manténganlo de azul y
Ahí no dice name, pinté name, pero debía haber pintado Armando, sí, ya saben que debe su nombre, ¿verdad? Y también los años. Le voy a dar para esa actividad unos 3, 4 minutos y a ver quién se anima a decirlo. No sé si se ha entendido la actividad. Si tienen preguntas, pueden hacerlo. Sí, teacher, se ¿Se entiende. entiende? Vale. Si es mucha la información, digan por lo menos unas 2 o 3 líneas, pero algo de usted que me quiera contar. Iba a decir algo, Melissa. I say the example. Yes. Hi, good evening. My name is Melissa. I am 23 years old. I live in Santa Tecla. My favorite color is purple. And my hobbies are listening to music and watch series on TV and going out with friends and my mom. Nice. Well done. Thank you so much. That was really good. That was really good. Thank you. Vaya, muy bien. Excelente trabajo que acaba de hacer Melissa. Muy bien, lo dijo bien clarito, se le entiende muy bien. Ok, good job. ¿Alguien más se anima de los que ya tienen un... Okay. Hi, everyone. My name is Oscar Alexander Rodriguez Ramos. I am 35 years old. I live in San Salvador, Aguilares. My favorite color is blue. I love soda and potatoes and orange. I have two sons. I have two sons. And I love my hobbies is play soccer and play PlayStation too. So listen to I'm waiting going to my friends were shopping, walking. Nice. Oscar, you mentioned so many things. Ha mencionado varias cosas y todas están muy bien. I congratulate you. Me imagino que ser, you're a father of two sons. Okay. So you have two children, dos hijos. Yeah, I have two Nice. children. And do you play PlayStation with your kids? Do you play with your kids? Yeah, I play my kids all day, all night. And Capcom versus Marvel, Mario Bros, Mortal Kombat. Okay, nice. I'm glad. But don't give them soda. No soda for Only the me, kids. only. Only you. Okay, only you. Yeah. For the kids, no soda. Nice. Okay, good. Good job. I like it. Good participation. Vamos. Vamos a escuchar a Thank you, thank Delmi. you, thank you. Delmi, go ahead, Delmi. Hi everyone, my name is Delmi. I am 18 years old. I live in San Salvador, Panchimalco. My favorite color is green. I love bear. I have a son who I love a lot. My hobbies are reading and going out with friends. Okay, nice. So tell me, are you a mother? Yes. ¿No? ¿Tiene un niñito también? Hello. Me dejó sorprendido, le soy sincero. Hello. Well, no problem. Creo que es. Perdió la conexión. Well, nice. Thank you so much. Muy buena lectura, muy buena información también que nos compartió, creo que era Delmi. Vamos a escuchar a alguien más. ¿Quién se anima a hacer? ¿Quién se anima a cambiar la información y leer? Yo.
Okay, thank you. Hi everyone, my name is Maribel. I am 55 years. I live in San Salvador. My favorite color is white. I love apple. My hobbies are sing. Okay, you're gonna sing for us. Usted va a cantar para nosotros ahí una canción. Yeah. Okay, nice. Good job, good job. Thank you so much. Anybody else? Veamos, ¿quién se anima? Eso es yeah. Nice. Okay, go ahead. Ahí escuché dos yo. Los dos van a participar. Hi, everyone. Everyone, my name is Valeria. I am 19 years old. I live in San Salvador. My favorite color is red. I love apple. My hobby are watch a movie and listen to music. Okay, nice. Well done, Valeria. Thank you for your participation. Okay, what type of music do you listen to, Valeria? What? What type of music do you like listening to? Todo tipo. Okay. Okay. You don't have a specific. Okay. You like all music. All genre. Okay. All kind of music. Todo tipo de música. Okay. You know, t-shirt, the okay. Rock alternative t-shirt? Alternative rock. Yeah, but I don't like rock. Do you like rock? Yeah, it's the best. Okay, well, nice. I don't listen to rock, maybe just few, but the most relaxing one. But no, not the heavy or I don't know much about rock, honestly. It's more relaxed for the work. Yeah, okay. All right. So when you're working, it's relaxing. Okay, I see. Okay, ¿alguien más se anima? Tenemos espacio. Miren la primera clase. Hi. Yo, teacher. Hi. Vaya, escuchamos, escuché dos, creo que escuché a Sara y había alguien más. No me logré ver aquí. Carlos. Carlos, vaya. Entonces escuchamos a Carlos y luego a Sara, así, en ese orden. Hi, everyone. My name is Carlos. I am 53 years old. I live in Santa Tecla City. My favorite color is green. I love watermelon. And how do you say coco in English? Coconuts. I love coconut. My hobby are swing. Swimming, okay, nice. Yeah, swimming, interesting. Okay, now, thank you so much. Now we listen to Zara. Go ahead, Zara. Hi, my name is Zara Rivera. I am 28 years old. I live in San Ignacio, Chalatenango. My favorite color is the green. I love strawberry. My hobby are listen to music. Cristiana, no sé cómo se dice. Gospel music. Eso lo llaman para que okay. Aprendan gospel. Okay, gospel music. Mm-hmm. Nice, okay. Great, tu chalate. Saben que eso me gusta de esas clases virtuales. Primero, porque conocemos, estamos conectados. Yo estoy en Sonsonate. Ah, todo este mundo por la unión y estamos recibiendo clases. So, this is awesome. I love technology. Algunos están en la capital, otros allá por el. Estamos en nuestros hogares y estamos practicando. Yo en serio les felicito porque yo siempre que veo un grupo nuevo digo más gente hablando inglés. Saben que hay billones de personas que hablan el idioma inglés. Billones, no millones, billones. Y la mayoría lo han aprendido.
no nacieron hablando inglés, así que ustedes se van a sumar a ese número, bueno, la redundancia, de gente que habla el idioma y que lo han aprendido. Sí se puede. We can do this. We can do it. We can do it. All right. Let's see. ¿Alguien más quiere participar? Yo veo un par de manos levantadas, pero no sé si tengo la mano levantada de Melissa, pero creo que ya participó, ¿verdad? Claudia. También aparece la mano de Esmeralda. Vamos a darle oportunidad a todos los que tienen la mano levantada. Así que si ya participó, me baja la mano para que me queden solo los que tienen la mano levantada. Entonces vamos a ir en el orden que están aquí. Claudia, usted sigue. Hi everyone, my name is Claudia Mejía. I am 44 years old. I live in San Salvador. My favorite color is blue and green. I love my daughter and my husband. My hobby are listen to music, watch series, and cook. Nice. Good participation. I like it, Claudia. Clear. Well pronounced. Muy bien pronunciado, bien claro. Excelente. Seguimos con Esmeralda. Gracias, Claudia. Esmeralda, qué ríos. Go ahead. Hi, everyone. My name is Esmeralda. I am 36 years old. I live in Sonsonate. My favorite color is pink. I love ice cream. My hobby is cook. Cook, okay. So you can cook. Okay. You can cook for us. Okay, so you like cooking. Nice. Good job. From yeah. Sonsonate, so we live very close. We might live very close. Esmeralda is already there. Okay, then we have Chesenia. Yesenia, go ahead, Chesenia. Hi, everyone. My name is Yesenia. I am 26 years old. I live in Quetzaltepeque. My favorite color is orange. I love strawberry and apple. My hobbies are listening to music and I have two children. Okay, nice. Okay, two children, that's good. That's good, I imagine how it is. Me gusta muchísimo, okay, la participación de cada uno de ustedes. Y seguimos. Giselle. Hi everyone, my name is Giselle Perez. I am 26 years old. I live in Sonsonate. My favorite color is purple. I love race. My favorite hobbies are watch TV, listen to music, and I love cooking and being with my family. And I want to learn English so I can work. Nice. You speak really good and really friendly, Thank he said. You. Yeah, you speak really nice. You're going to work with your English, you know. Good job, appreciate it. Okay, gracias por la participación. Honestamente veo un montón de manos levantadas y no quiero dejar a nadie sin participación este día. Entonces este día solo sea para conocerme un poquito más. Veamos, entonces América Silviesa creo que es Silviesa. Hi everyone, my name is America. I am 24 years old. I live in Soyapango. My favorite is black. My hobbies are listening to music and spend time with my friends. Hey, spending time with my friend. Okay, pasarle con los amigos, ¿verdad? Good job. Thank you so much, American. Juan José, go ahead. Hello. Juan José, Juan Carlos, I'm sorry, Juan José, y Juan Carlos, como aquí me está diciendo, tengo un estudiante que se llama Juan José, yo le digo JJ, que es Juan José, entonces sería JC, go ahead. Hi everyone, my name is Juan, I am 34 years old, I live in Chalchuapa, my favorite color is blue. I love apples, and I have a dog. My hobbies are search for new PC programs and listening to music.
Hi, so you like computers? Yes. Okay, I can see. Cool. Like Johnny, go ahead, Johnny. Hello, everyone. My name is Johnny. I am 38 years old. I live in Apopa, San Salvador. My favorite color is blue and red. I like orange and apple. Have two ladies, I don't know in English here. I love. My hobbies are listening music. Nice. Two ladies, like dos niñas. Dos niñas, sí. Two daughters. So bad. Le voy a mandar ahí para que se prenda la palabra. Se, okay. Se escribe, se, ahí le voy a poner con ese porque es daughters, es dos niñas, dos hijas. Daughters. Okay. Daughters. Se, escribe, se pronuncia daughters. Daughters. Oh, daughters. Okay. Daughters. Two daughters. Okay, good. O two puede ser daughters, two children. Okay, children two. Es hijos. Okay, nice. Y vamos a la última participación. In this case is Victoria. Ahí está Abigail también. Okay, Victoria. Karen. Vamos bien, Victoria. Hello, Victoria. Entonces escuchamos a Karen. Karen. Hi everyone, my name is Karen. I'm 46 years old. I in Santa Tecla. My favorite color is green, and I love pizza with arugula. I have two little sons, and my hobbies are play golf and spend time with my sons. Nice, nice. Okay, playing golf is a good activity. Good job. Thank you so much. Okay, Reina, or Reina, Karen, I don't know who's next. Reina? Hi, everyone. Good night. My name is Reina Alejandra. I am 19 years old. I live in Ciudad Real. My favorite color is yellow. I love chocolate. My hobbies are job and paint. Thank you. Nice. Okay, you should be Picasso. You like painting, okay? Reina, good job. Abigail. Hi, everyone. My name is Abigail. I am girls old. I live in Nacatepeque. My favorite color is yellow. I love strawberry. My hobby is listening to music. Okay, thank you so much, Abigail. Good job, Abigail. Thank you. Okay, let's see. I think Karen, I don't know if Karen is going to participate. Veo la mano levantada de Karen. Bueno, yo creo que ahí estamos. Solo. Hola. Ya, ya, pues ya participé. Ya, yeah, okay. Entonces, baje la mano, por favor. Muchas gracias. Well, vamos a hacer una observación. El verbo vivir es I live. Porque algunos dijeron I live y no, ese es I live. Creo que vale la pena aclarar el siguiente punto. Es algunos asocian la palabra esta con live, porque cuando ven Facebook aparece ahí, dice live, dice en vivo. Pero es el contexto diferente. Ahí se está siendo utilizado como, no como un verbo. Porque en vivo no es, tienes yo en vivo y luego el lugar, ¿verdad? O sea que tiene dos pronunciaciones. Si es live, porque es en vivo. Pero si es live, es vivir, el verbo vivir. La que estamos usando es live. Live. Aunque tenga la misma escritura, significa diferente. Porque en caso estamos diciendo live, vivir, y el otro es live. O sea, una transmisión en vivo es live. Live, live. Ok, pero aquí es live. Y ese es, y ahora, para decir vida, para lo que quieren saber es live, con F, live. Esto es vida, live. Este es, de aquí es vivir, live,
Y cuando le ponemos el live, la pronunciación live, es una transmisión en vivo o algo en vivo. Por ahí viene la palabra live music, música en vivo. Pero es que la otra va a depender dónde se utilice. Pero esta es live. La pronunciación es live. Okay. La de en vivo. Le voy a poner un ejemplo, live music. Sí, ahí sí. Pero si lo usamos como I live, ese yo, nunca, si ve que dice I, nunca va a decir I live. Siempre va a ser I live, toda la vida. ¿Ok? Vale. Lo demás, quiero ver algo más de eso que les iba a comentar. No, creo que estamos bien. Ah, everyone, everyone, everyone. No es everyone, everyone. El número uno, one, lo dejan al final. Everyone, everyone, everyone. Everyone, hello, everyone, hello, everyone. Hi, everyone. Ok, así nos queda esta parte para que se lo aprenda así, ¿verdad? I live. Quiero ver qué más iba a mencionar. Favorites, estamos bien, creo que ahí estamos con esta parte de la presentación. Agradezco su participación y vamos a pasar ya a un tema, ya para entrar más en materia. Ok, denme un segundito. Give me just a second, please. One second. Si alguien se quedó con la gana de participar, no, no se preocupen, ya van a tener chance para participar. Vamos a ver un tema este día. Levánteme la mano quienes ya pudieron ver la plataforma, ya vieron cuál es el primer tema del día. Quiero ver quiénes lo hicieron ya. Levánteme la mano. ¿Cómo se llama la primer tema? Principiante módulo 1. A ver, ¿cómo se llama la primer sección? A ver, ¿quiénes ya hicieron este intento de los que tienen acceso? ¿Alguien? ¿Nobody? ¿Nadie? Bueno, se lo voy a mostrar. Así aparece. Así cuando ustedes se meten a la contraseña. A ver. Ahí aparece, it's nice to meet you, ¿ya lo habían visto? ¿Sí? ¿Saben qué significa it's nice to meet you? ¿Saben qué significa it's nice to meet you? Un gusto conocerte. Sí, un gusto conocerte, it's nice to meet you, un gusto conocerte, por ahí viene. Un gusto conocerte, es un gusto conocerte, it's nice to meet you. Muy bien, ese es el tema del día de ahora. Quiero comenzar revisando esa primera sección. Ok, luego les quiero explicar unos, ojalá tengamos tiempo para ver algunos aspectos de gramática que nos van a ayudar a ir comprendiendo desde lo más básico. Tenemos un segundito, ya les voy a mostrar, vamos a compartir. Entonces, en sus anotaciones, ustedes pueden poner it's nice to meet you, ya, ¿verdad? Porque así se lo va a aprender. It's nice to meet you. Tenemos un segundito, está cargando la plataforma. Ok. It's nice to meet you. Ok, aquí está ya. Vamos, se lo quiero mostrar. Entonces, ya lo escribieron. It's nice to meet you. Dígalo conmigo. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice. To It's meet nice to meet Dígalo en voz alta ahí, si está a la par su no sé, I don't know, your relative, your father, your mother. It's nice to meet you, dígale, pero no, it's nice to meet you, no se lo olvide. It's nice to meet you. It's nice to It's meet you. nice to meet It's nice to meet you. you. Cuando usted ve a alguien por primera vez, le dice, le da la mano, y dice, it's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to It's meet nice. you. Okay. It's nice to meet Good. ¿Cuál es nuestro objetivo? Look at here, please. Veamos aquí. By the end of this lecture, participants will be able to greet. Si no sabe qué es greet, escríbalo por ahí. Greet, saludar. Greet. No sé si lo logran ver. Greet, saludar. Luego, introduce themselves. Se van a presentar. Ese es el objetivo. Que saluden y que se presenten. O sea, que parte de eso ya lo hicieron. Hi everyone. Ah, quería también mencionar lo siguiente para que ya aprovechando el saludo, ya le voy a poner greet, uno que significa saludar. Cuando ustedes llegan a la sesión, van a decir good evening, porque vienen llegando.
Okay, good evening. Ahí lo acabo de mandar. No digan good night, porque good night es cuando ya nos vamos. Ok. Si me dicen good night y viene llegando, y yo digo, ya se va. Le voy a decir. Good night es para despedirse, para irse. Good night. Entonces, el good night es más una despedida. Good night. Y cada quien para su camita. Good night. Pero si es good evening, cuando llegamos o iniciamos. Good evening. Good evening. Dígalo conmigo. Good evening. 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 Good evening, everyone. Well, good night. Good evening. Good night. Ok, entonces el objetivo, vamos a expandir un poquito sobre el verbo to be. El verbo to be también lo vamos a expandir un poquito. Ok, en el siguiente. Vamos, voy a ponerles un video. Aquí vamos. Si no lo escuchan, me avisa. Si ya lo vieron, pues muy bien. Y vamos. Eso también lo podrá ver después usted, por supuesto. Luego para que vean cómo va la plataforma. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. And repeat. Let's get started. Muy bien, ahí está mostrándose la conversación. No sé si lo logran ver, trataré de, porque es una conversación de un video. Ahí aparece Michael y aparece Jennifer. Me gustaría saber si alguien de ustedes se anima, voy a tratar de hacer más grande esto, a leernos la conversación. Necesito a alguien que tome el rol de Michael y alguien que tome el rol de Jennifer. Yeah. Muy bien. Valeria va a ser Jennifer y Michael, ¿quién se anima? Y... Yo. Carlos. Carlos, vaya. Carlos es Michael y entonces Jennifer es Valeria. Go ahead, please. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It is Miller. Okay, excelente, excelente. I like it. Veamos, la parte de la contraction es, puede ser I'm, or I'm Jennifer. I'm, así, I'm. Fíjense que en realidad es I'm, pero cuando se habla rápido se dice I'm sol. Vaya, necesito que usted, ¿quién se anima a cambiar la información? Aprendemos de esto, los first name son sus primeros nombres. Por ejemplo, Carlos Ernesto. Sus apellidos, last names. Esos last names son apellidos, ¿ok? Ahí, por ejemplo, apellidos puede ser Martínez o Alvarado Ayala, Vázquez Ramos. Ahí esos son los last names, ¿ok? Entonces, ahí vamos a cambiar la información. Entonces, hi, my name is, y dice el nombre propio suyo. I'm, y dice el nombre propio suyo. Uno y uno, un apellido y un nombre. It's nice to meet you, y el nombre y así. ¿Quién se anima a hacerlo? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima a hacer este diálogo? Ya con su información. Delmi. Yo. Delmi Claudia. Está bien. Delmi comienza. Hi, my name is Delmi Vázquez. Claudia Mejía. It's nice to meet you, Claudia Mejía. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Mejia.
Okay, very good. I like it. Muy bien, muy bien. Solo le faltó el nombre allí en vez de Jennifer decir Delvin, pero todo lo demás salió perfecto. Okay, entonces vamos a dar una oportunidad a dos más, dos más. ¿Quién se anima? Yo, yeah, teacher. Muy bien, Sara. ¿Y quién nos ayuda con Sara? Uno más. Y Melissa, vaya. Go ahead. 3, 2, 1, go. Hi, my name is Sara Rivera. I'm Melissa Mejia. Nice to meet you, Melissa Mejia. Nice to meet you too, Sara. I'm sorry, what's your last name again? It's Mejia. Okay. Lovely, that was really good. Thank you so much. Fíjense que el tiempo se me está terminando y yo quiero por lo menos dejarle una idea de lo que vamos a hablar mañana y para que así se lo vaya a aprender. Mañana vamos a profundizar un poquito más en el verbo to be. Y quiero que usted le tome una captura a lo siguiente, para que vea cómo se utiliza. Ese es lo más básico, el verbo be es lo más básico. Entonces, tómele una captura. Aquí le muestro tres aspectos: affirmative, negative and interrogative, que es el mismo question. Ahí nos explica lo que está en celeste, la columna celeste, clase. Eso es, son los subjects, son los sujetos. Si no se los puede, le pido que se los aprenda. Tiene tarea ya para ellos, para irlos a copiar y ponerles a la par cómo se pronuncia. Lo que es la misma, miren: I, you, he, she, it, we, they. Ahí están todos. Creo que el video lo van a subir también para que lo puedan ir a ver de la clase. I, you, he, she, it, we, they. Y ahí lo mismo siguen las tres columnas. ¿Qué quiero que usted haga? Lo que quiero que haga es que se aprenda con quién va. I am, you are. Ese verbo en color naranja es el verbo to be, que es ser o estar. Así no me va a decir usted he are, me va a decir he is. No vamos a decir you am, va a decir you are, que sepamos claramente cómo va conjugado. Eso es para mañana. Así que la recomendación es que lo copie y le ponga, si es posible, la par en paréntesis, cómo se pronuncia cada uno de los sujetos: yo, tú, él, nosotros, etc. Delmi, ¿va a preguntar algo? Sí, quería preguntarle con los que no hemos podido, bueno, yo que no he podido entrar a la plataforma para ver como la tarea o algo así. Mañana, si no hay acceso, no se preocupe, que esta semana va a ser para que todos nos pongamos en la página. Así ya tenemos el acceso, ya el jueves ya todos tendrían que tener acceso y para que se vayan poniendo al día. Vamos a tratar que sea antes del jueves, para que le quede unos días para trabajar en la plataforma y vaya ya avanzando. Yo voy a reportar eso al finalizar las jornadas hoy. Vaya, gracias. Pero manden a soporte técnico ahí también, escriban al grupo, ahí les va a aparecer la información. Lo último, no se me vayan, tómenle de captura a esta otra, miren, porque eso es de lo mismo. Y ahí mañana lo vamos a discutir. Si usted lo quiere leer, pues léalo. Eso no está en la plataforma. Y ahí esto nos va a servir para ir profundizando un poquito más en el verbo to be, que es el primer punto a discutir. ¿Ok? Mañana les explico qué es eso de verb to be, qué significa, cómo se va a conjugar con los sujetos. Tarea: aprenderse los sujetos. I, you, he, she, it, would they. Si ya se lo puede, pues excelente. Si no, aprenderse los sujetos, que son el pronombre personal en el caso, ¿verdad? Esa es la tarea que tienen. Y adicionalmente, mañana comenzaremos a ver los adjetivos posesivos también. Les digo eso para que ya vayamos menos teniendo una idea. Adjetivos posesivos para mañana. Así que aquí nos vamos a quedar. Yo tengo un grupo que me está esperando ya está en otra sala. Así que los dejo, clase. Cuídense un montón. Ánimo. Y pues a echarle ganas. That's the attitude, okay? Cuídense mucho. Thank you, teacher. Feliz noche. Good night. Thank you. Gracias, teacher. Good night, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Yeah.